Grupo de Oro presenta. El cadáver de un joven que presentaba varios golpes en el cráneo fue hallado la noche de este martes en la colonia Canteras de Morelia. De acuerdo a información de fuentes policiales, la localización del cuerpo ocurrió al filo de las 20 horas en la parte posterior del Centro Estatal de Control y Confianza, justo entre unos arbustos. Fueron vecinos del lugar los que alertaron a los policías preventivos, quienes acudieron a la zona confirmando la versión y posteriormente dieron parte a la gente del Ministerio Público. Se trató de un varón de entre 14 y 17 años de edad, mismo que presentaba diversas lesiones en cabeza y cara. Al momento, la persona no ha sido identificada. Agencia Cuadratín.